Tiempo compartido, la propuesta que se elige todas las mañanas y el mensaje se potencia. Nuestro invitado de hoy se presenta, dice: mi nombre es Juan Alberto Astegiano, todos me conocen por Tito. Nací en 1950, soy comerciante desde siempre. Estoy casado con Gloria Medina hace 47 años, tengo tres hijas, María Florencia, Marianela y Antonella, y cinco nietos hermosos a los que amo con toda mi alma. Martina de 16, Pilar de 13, Dolores de 12, Santito, el varón de la familia de 11, y Juanita de 10. Mi hobby es pasar los días en familia. Desde muy joven y por varios años trabajé en Buenos Aires en una empresa muy importante que me ayudó a poner en marcha toda mi actividad comercial. Terminada la conscripción, inicié la actividad con ALMI. Con mis hermanos pusimos en marcha 13 locales comerciales en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Siempre tuvimos mucho trabajo. En estos casi 50 años, en ALMI pongo todo mi esfuerzo. Fui presidente de la cooperadora de la Escuela Especial y de la Asociación de Padres del Instituto San José. Fui cadete de bomberos voluntarios, incursioné en la política y además soy hincha de San Lorenzo, como algunos amigos que están por ahí. ¡Qué grande, Tito! Mañana, por hoy, seguimos charlando. Muy querido Tito, buenos días. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás? Es un gusto de estar con ustedes. Muchas Me gracias. Mucho llegar, Alfredo. Sí, no, el viaje. Sí, claro. Había embotellamiento detrás. Totalmente. Qué lindo que estés aquí, Tito. Bueno. Querido. Te agradezco mucho, Alfredo. Estoy muy contento, realmente. Este barrio tiene la particularidad que todos tenemos como un vínculo muy fuerte. Sí. No somos de meternos en la casa del otro, pero todos tenemos una particular afecto por todos, ¿no? Es verdad, Alfredo, es verdad lo que estás diciendo, porque acá compartimos con los vecinos durante muchos años, ya hace casi 43 años, 44 años que vivo en el barrio, y te puedo asegurar que he visitado muy pocos vecinos, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo es? Eso a veces preserva justamente lo más importante. Sí, claro. Sí, es verdad. Y más ahora que soy el jefe de la cuadra. Claro, vos sí, sabés sí. Que en una asamblea multitudinaria, sí, con muchísima gente, me entregaron el bastón de mando. Lo que quedó tanto pendiente es la caja, porque el petiso no la quiere largar. Bueno, creo que hay unos cuantos cientos de dólares ahí, que esa no, todavía no podemos llegar a esa. No, viste, te dieron todo, sí, el poder, pero el petiso dice la caja, está sí, en el exterior. No se toca, él pone sí, generalmente su dinero lo tiene en el exterior. Sí. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo y un beso muy grande. Alfredo es un ser muy muy querido, un personaje muy amoroso y muy querido. Peticín, bueno, ¿cómo estás, Tito? Bien, Alfredo, bien, gracias a Dios, disfrutando la vida, más tranquilo, más organizado, le he bajado un cambio. ¿Eso vida significa que no, ya no tenés esto de tantos negocios, tantos lugares? No, Alfredo, a veces la política te lleva a replantearte ciertas cosas. A lo mejor lo que hacía antes era una locura, pero también era mucho más joven. ¿Era en la necesidad del momento? ¿Era así? Sí, antes era así realmente, sí. Los gobiernos te llevan, tenemos un país hermoso, Alfredo, los gobiernos te llevan hoy a tener mucho y mañana no tener absolutamente nada. A nosotros nos agarró esa crisis tan profunda, la del 2001, 2002. Nosotros ya en aquel entonces, como ahí lo dijiste, tenemos una pila de local, éramos 13 locales. Y bueno, de un momento a otro, lamentablemente empezamos a cerrar locales. El último que habíamos abierto era el de Plaza Oeste, yo sí, en Plaza Oeste, que lo inauguramos nosotros. Y fíjate vos lo que es la política, Alfredo, que para poder cerrar ese negocio, lo cerramos porque las empresas que a nosotros nos proveían de mercadería, que eran exclusivas, desaparecieron, se fundieron. En ese año se fueron un montón de empresas, pero montones. Y vos sabés que para podernos ir, le explicábamos nosotros que podíamos abrir con otras marcas, y nos dijeron: no, ustedes abrieron con Gloria Vanderbilt y por lo tanto tienen que seguir con Gloria Vanderbilt. Es que los chilenos no entendían porque es una empresa chilena. Capital chileno. Exactamente. Y no lo quisieron entender. Bueno, en aquel entonces tuvimos que pagar casi $40,000 para irnos. Es una locura, Fue una locura. Y bueno, lamentablemente así empezamos. Así que ahora nos quedamos con... me quedé yo porque mis hermanos tienen otra actividad. Me quedé con Mercedes y con Navarro. Por eso te digo, estoy mucho más tranquilo, tengo las espaldas bien cubiertas.
Tengo unos empleados maravillosos. Mercedes también tiene muchos años. Sí, Mercedes casi 40, Alfredo. Uh-huh. Sí, Alfredo. En la calle 23, ¿no? No, en la calle 25. 25 y 18. Sí, sí, sí. Muchos años. También me costó levantar. Y bueno, ese fue el segundo local. Después abrimos Ramos. Después seguimos por otro local de Ramos. Abrimos dos en Ramos. Después abrimos Morón. En Morón tenemos tres locales. Uno sobre San Martín, otro sobre Belgrano. Y bueno, ya te digo, el shopping. Después Lomas de Zamora. Dos en Mercedes. Dos en Junín. Después abrimos Pinamar. Compramos propiedades en Pinamar, que nos fue excelentísimamente bien. Muy época, una época maravillosa en lo comercial, así que en ese sentido nos fue muy, pero muy bien. Pero como te digo, hacíamos por un lado mucho, y cuando te agarran las crisis económicas, que la producen los propios políticos, te llevan a esto, lamentablemente. Terrible. Veamos unas fotos ahí con Luis Miguel. Es conocido, ¿no es cierto? Te cuento la historia. Bueno, nosotros teníamos un local en Junín, un local inmenso de grande, se llamaba California. Y bueno, nos vinieron a ver del municipio, a ver si nosotros podíamos ser el sponsor. Una esquina preciosa, por lo menos. Ah, sí, Rivadavia y Gandini, a media cuadra de la municipalidad y de la plaza. A una cuadra de la municipalidad y de la plaza. Rivadavia y Gandini. Y bueno, y si nos podíamos sponsorear. Y bueno, hablamos con las empresas nuestras, que nos proveían. Y bueno, hicimos, como habrás visto en las fotos, un show hermoso. Contratamos siete chicas y siete chicos, todos vestidos. En aquel entonces las remeras del nombre del local se pintaban, no es como ahora que se pueden ¿cómo es? Que se pueden eran pintadas, exacto, bueno, hermosas las chicas, bueno, y salieron a recorrer las calles de Junín, entregando lapiceras de las marcas, libreta, portas, porta cosmético, perfuminas, perfume, bueno, las cosas. Bueno, las chicas seguramente fueron por la calle Sáenz Peña, que es el centro de la calle principal de Junín, bueno, habrán hecho tres cuadras. Después se tuvieron que terminar arriba de las casas, de una azotea, tirando las cosas de ahí por la cantidad de gente. ¡Qué bárbaro! ¿En qué año fue esto? Y ha sido en el año 1000, y yo le calculo 88, más o menos, 86. Y Luis Miguel vino. Luis Miguel vino, estuve con ellos, un espectáculo hermoso, cantando. Estaba él, como empezando, no era Luis Miguel. Él salía de una banda que tenía de pelitos, algo así se llamaba. Recién se estaba lanzando, sí, estaba con el padre, por supuesto, el padre al lado de él, que no lo dejaba mover. Pero lindo, bien, un espectáculo, un chico simpático, sí, muy buena persona. ¿Y cuál es el secreto para permanecer vigente 50 años? Porque hace 50 años Salmi es Salmi, Y sí, lo que te dije anteriormente, es el esfuerzo, no sacarle nunca el pie de encima, hacerlo con amor, es como un hijo, ¿sí? Este fue el primer negocio. Pensá que yo trabajaba en Indubil, yo acá me fui a los 16 años, Alfredo. Me fui por una imposición. Yo trabajaba en lo de Osvaldo Díez, que era una casa de artículos, sí, del hogar, que es donde está ahora Florencia, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y era cadete bombero, fue uno de los primeros cadetes, junto con Carlitos Uriona, creo que era también Carlitos Letieri, fuimos los primeros cadetes en Navarro. Obviamente, recién se formaba el cuerpo. Y en el año, la gran inundación del 67, fue una inundación, sí, tremenda, bueno, nos convocaron, por supuesto, ¿no? E hicimos base en la calle 7 y 34, en la vieja panadería de Arié. Y bueno, de ahí salíamos a... ¿Te imaginás la locura que uno cometía? Porque se habíamos atado con una soga a socorrer a la gente, que podíamos caer en un pozo ciego. ¿Te imaginás? Eso era todo tierra, era calle tierra. Yo recuerdo que el paso a nivel contenía el agua, era agua. Todo. Era agua, Alfredo, vos no sabés. Bueno, y estuve trabajando tres días ahí. Claro, cuando volvimos a trabajar a Osvaldo, me dice Osvaldo, ¿qué haces acá? No, Osvaldo, digo, me vengo a incorporar a trabajar, y usted sabe. Sí, yo sé, dice, pero bueno, te quedaste sin trabajo. Así nomás. Tipo bueno, excelente persona, aprendí mucho de él, igual que de Kiko, gente maravillosa realmente. Pero bueno, tomó esa decisión y me parece justo, válida. En esa época el contexto... Era muy jovencito, 16 años, te imaginas. No, menos, ya tenía menos, 15 tenía ahí.
entre 15 y 16 años. Bueno, estuve un mes dando vueltas por todos lados, sin hacer nada acá, hasta que vino el jefe supremo, Horacio, mi hermano mayor, al cual uno a sus hermanas mayores siempre estuvo mucho respeto, ¿no? Bueno, me dice, prepárate que el lunes tal te venís conmigo a Buenos Aires. Así. Así, a seca. Bueno, Horacio ya estaba trabajando en Induwil, Miguel también, recién estaban haciendo sus obras. Horacio ya era ya estaba como encargado, no, su gerente, Miguel estaba encargado de expedición. Bueno, así que una mañana, un lunes a la mañana, 4:30 a.m, el 136, mi valijita, me aparecí por Buenos Aires. Obviamente conocí a Buenos Aires como vos podés llegar a conocer hoy Japón, una calle de Japón. Pero bueno, tenía que llegar hasta Primera Junta, de Primera Junta a cruzar toda la plaza de Congreso, porque estábamos en Virrey Ceballos, Virrey Ceballos y Alsina, a una cuadra del departamento de policía, ¿no? Bueno, pero bueno, en Ramos, en Ciudadela, que era donde vivía Horacio, yo estaba sentado y tanta gente en una de esas, una mano que me apoya era mi hermano. Así que ya me tranquilicé, ya me relajé, ya sabía que estaban ellos, era la confianza, pero tenía que estar seguro dónde llegaba. Bueno, llegué a la empresa y bueno, empecé a trabajar de cadete, como corresponde, ¿no? A hacer las primeras armas ahí. Así, recuerdo que una anécdota que, ¿cómo es? Que me dijeron, bueno, vos, si te llegan a mandar, vos todo sabés. ¿Conoce tal lado? Sí. ¿Conoce el otro? Sí. Perfecto. Había un vasco francés, don Pedro Escorbe, que trabajaba en depósito, y maravillosa persona. Fue el campeón mundial en básquet. Fueron los primeros, fue la primera selección argentina, amateur sería, supongo, de tantos años, que le ganaron a un norteamericano acá en Argentina. Un tipo espectacular, un vasco. Era un hombre ya grande para uno que era tan joven. Me dijo, usted Albertito, dice, venga y dígame a mí que yo le digo dónde tiene que ir. Bueno, perfecto. Y ahí empecé, me dijo, usted tiene que agarrar, acuérdese de la derecha los números pares, la izquierda el impar, para estar la casa de gobierno está acá al lado, ahí van bajando los números, Rivadavia es una avenida donde cambian las calles, los nombres, bueno. Y empecé, Alfredo, como todo, haciendo mandados, yendo a los bancos, llevando los muestrarios, ahí era mi jefe, era mi hermano Miguel, así que nos llevaba muy bien. Bueno, y después de eso, a Miguel lo ascienden, pasa a ser ya Horacio su gerente, a Miguel lo pasan de cobrador y nosotros ahí en depósito seríamos 6-7 personas, yo era el más joven, el cadete, y un día nos mandan a llamar de gerencia arriba. Nos mandan a llamar el gerente, don Pedro Escorbe. ¿Don Pedro puede subir? Subió don Pedro. Bueno, al rato me mandan a llamar a mí. Alberto, ¿puede subir? Digo, qué macana nos mandamos, ¿no es cierto? Qué cosa mal le habremos hecho acá en el depósito. Y me dice el gerente, que se llamaba Julio César Toledano. Julio César Toledano era el esposo de Jorgelina Aranda. Uh-huh. Jorgelina Aranda era una de las secretarias de Galán, sí, ¿recordás? Sí. Bueno, y a su vez es consuegra de Susana Jiménez. Ajá. Porque el hijo de Jorgelina Aranda, Celasco. Ah, claro, María. Celasco, que es del primer matrimonio de Jorgelina, es está casado con el hijo de la nieta de Susana Jiménez. Claro. No, la hija de Susana Jiménez, perdón, la hija de Susana Jiménez. Así que bueno, y cuando me encuentro ahí, me dice el gerente, bueno, Alberto, dice, mire, acá usted sabe que el puesto de Miguel hay que cubrirlo, le corresponde a don Pedro, sí, le digo, por supuesto, dice, ¿cómo no va a corresponder? Y dice, bueno, pero don Pedro ha declinado el nombramiento, dice, así que por lo tanto se lo vamos a dar a usted. Epa. Bueno, la verdad que me sorprendió muchísimo. Bueno, se fue y ahí empecé. Y un día también, apenas llegué a Buenos Aires, apenas llegué a los 2-3 meses, que llegué, me llaman el gerente, ¿no? Me dice, Alberto, ¿puedes subir? Bueno, subo a la oficina y había una señora, una joven, en aquel entonces mayor, mucho mayor que yo, por supuesto, pero joven, y tenía cara conocida. Digo, ¿quién será? Y al lado un hombre hermoso, medio rubión, viste, que estaban junto a él.
Y me dice este Toledano: Alberto, usted sabe que la empresa dentro de un mes más o menos cumple 25 años y hacemos una fiesta muy importante en Wilre, que es la fundación de la empresa. Dice, bueno, ellos los conocen, me dice. No, le digo, bueno, el señor, la señorita Jorgelina Aranda y el señor es, ¿cómo es? Ante Garmaz. Este uno los había visto en televisión alguna vez, pero hoy verlo, ajá. Dice, bueno, lo miró a ellos. Los chicos, ellos hicieron con la cabeza así. Bueno, si usted se anima a desfilar. ¡Epa! Bueno, ¿qué me habían dicho a mí? ¿Qué tenía que decir? Todo que sí. Así que yo que dije, sí. Sí, sí, bueno. Bueno, se le va a tomar las medidas, porque antes se tomaba las medidas de la ropa, no es como ahora que viene prácticamente estandarizado y queda todo perfecto. Bueno, así que me mandaron a hacer 3-4 equipos de ropa y bueno, y arranqué para Wilray y desfilé esa noche, así que me dijo ella más o menos, me dio una práctica ahí adentro, tenía que hacer así, 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 y ya está, uno, viste, cuando es joven encara cualquier cosa. Y bueno, y después también de ahí empecé a desfilar, fui a Córdoba, desfilé en los teatros en los cines teatro de Buenos Aires, porque antes se hacían las presentaciones, las empresas, se hacían las presentaciones, traía una película, suponte, e invitaba a todos los clientes del interior. Y en esa jornada, bueno, desfilábamos nosotros, que esto que el otro. Y bueno, desfilé varias veces, hicimos un programa también en televisión, Canal 13, que lo dirigía Blackie, no sé si Blackie, una periodista, sí. una señora mayor. Cuando hacían la presentación de Miss Mundo, Miss Mundo, estaban las chicas ahí. Bueno, ahí desfilé con la hermana de Pinky, Raquel Satragno, que estaba ahí también. Así que bueno, esa fue la ¿Y cómo llega el momento de decir, bueno, vamos a poner un negocio? Bueno, lo conversamos un día. Acá los chicos de los amigos que yo tenía acá, me dicen, che, Tito, no me traes un pantalón, che, Tito, no me traes esto. Y conversándolo con Miguel, me dice, ¿no querés poner un negocio en Navarro? ¿Te animás? Sí, le digo, ¿cómo no? Bueno, dice, dale. Porque yo con Miguel somos distintos. Miguel es, viste, no le gusta el público. No le gusta mirar al público. Sí, totalmente. Exactamente. Somos un complemento. Y bueno, y le dije que sí. Así que en el año 74 pusimos el negocio. Pusimos Almi. Pero parecía la dueña. Almi es Alberto y Miguel. Exactamente. Almi es Alberto y Miguel. Pero había que decirle al dueño. ¿Qué excusa darle a don Miguel Adva, que era el presidente de la compañía? ¿Qué excusa le doy? Un día estaba trabajando, ya nos habíamos cambiado de Ceballos, nos habíamos ido a la calle Independencia y Pichincha, ahí ya estaban las oficinas, estaba todo ahí. Y bueno, un día estaba en depósito yo y baja don Miguel Adva y me dice, Albertito, va y acompáñame a comer, a almorzar. Sí, don Miguel, ya voy, termino acá y voy con usted. Fui. Y me dice, don Miguel era una persona muy abierta, era un turco hermoso. Eran 5 socios ellos, eran 2 hermanos, después eran 3 socios más. Y me dice, bueno, pusimos al almorzar y me dice, ¿cómo te sentís, Albertito? Bien, don Miguel, ¿estás contento? Sí, le digo, usted sabe, don Miguel, le digo que me siento medio asfixiado, ya son algunos años, ya había hecho la conscripción, ya había venido de la conscripción. Le digo, sí, la verdad. Hacía 6-7 años todavía. Claro. Ya estoy un poquito asfixiado, quisiera la calle, le digo, me gustaría andar viajando. Sí, a esa altura te animabas a pedir. Sí, no, ya tenía experiencia, no, conocía todo, sí, conocía todo, todos los clientes, conocía la mercadería, conocía todo el sistema. ¿De cuántos empleados? Y en Wilray supo tener hasta 2000 y pico de empleados. Wilray es una ciudad muy chiquita, de 7-8 mil habitantes, nada más que los empleados iban de Pergamino, Color, Hugues. Y en la oficina Buenos Aires. Esa era la zona textil por excelencia. Totalmente, estaban Anán de Pergamino, estaban todas las empresas, todo, era impresionante. ¿Te imaginas que en aquel entonces la empresa hacía 11.000 prendas por día? 11.000 prendas por día. Bueno, y le digo, don Miguel, usted sabe, me gustaría la calle, y Albertito, dice, pero está toda completa la calle, tengo todos los vendedores, tengo todos los viajantes, está toda la zona ocupada, todas las zonas ocupadas. Dice, ¿por qué estás mal vos acá? No, lo digo, Miguel, al contrario, te pago mal. No, don Miguel, por favor, estamos muy contentos, ustedes son muy generosos, la verdad, cobraban muy bien, ustedes son gente muy buena, muy generosa, nos ayudaron muchísimo. Bueno,
pasó el tiempo, no ha pasado mucho, y ya la idea nuestra había madurado. Le dije a Ernesto que me consiguiera un local, me consiguió el Almi donde está enfrente ahora, que está el local de, sí, de Rosarito Aranda, y bueno, en otra oportunidad también, que me invitó a almorzar, le dije, usted sabe que me voy, don Miguel. Alberto, te va. Sí, don Miguel, me voy. Bueno, así que, ¿qué día? Y creo que me fui en septiembre, dos o tres meses antes. Dice, bueno, no me mandes la renuncia, dice, por las dudas que te salga mal y tengas que volver. Bueno, correcto, le digo yo, ¿en qué te puedo ayudar? Y en todo, don Miguel, la verdad, pues no tengo nada. Así que bueno, me regalaron pilas de prenda, estantería, bueno, me mandaron hasta los propios vidrieristas de la empresa. Así que yo, cuando inauguré Almi, fue algo muy novedoso para Navarro, porque venía con una onda distinta. Solamente acá estaban las grandes tiendas, que era Conde, después estaba la Line Sport, que estaba frente a la plaza, la Marina, eran tiendas, y esto venía con otra onda, sí, totalmente distinto. Y bueno, fue un boom, y así empezamos. Y después acá necesitábamos, pues vino Beba, la trajimos a Beba a trabajar conmigo, ya me liberé, y bueno, por eso pusimos el Mercedes y fuimos así, abriendo locales tras locales. Qué lindo vínculo de hermanos que tienen. Total, bueno, eso es el mérito de nuestra madre, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo perdí a mi papá muy jovencito, a mi papá no le alcancé a conocer, yo tenía un año cuando mi papá falleció. Beba pasó a ser prácticamente mi madre, ya que mamá tenía que cuidar de estar con los otros también, ¿no es cierto? Y Horacio, bueno, Horacio es el padre de la familia. Qué lindo es sentir que el hermano es como el referente. Si todo, sí, totalmente. Yo y mis hermanos. Y eso mismo vos has sido capaz de transmitir a tus hijos, a tus nietos, porque tenés ese mismo vínculo. Por lo menos lo hemos intentado, por eso somos una familia unida, ¿no es cierto? Somos una familia unida, más allá que puede haber habido algún tema, siempre los hay, pero somos una familia unida. Vos fíjate, mis hijas, cada 15 días, una vez por semana, todos los días acá. Y tirame un tip de cada una de ellas. Florencia es... No hables mal de papá. Marianela, distinta, no te lo demuestra. Al el amor no te lo demuestra, sí. Y Antonella también, bueno, ya más grande, fue distinta, es la mimosa de la mamá. Ajá. Ella fue la mimosa de la mamá. Así que, pero sí, tres hijas maravillosas, que estoy muy, muy orgulloso de ellas. Y muchos años con Gloria, porque 47 de casado, pero algunos novios también. Nueve. Conocemos de toda la vida, sí, sí, nos pusimos novios muy jovencitos. Y yo tenía 15 y Gloria 14, y los conocí en un asalto, o sea, así era en aquella época, mirá vos lo que estoy hablando. Bueno, la gente que escucha eso, por favor, no nos critiquen, porque antes era así, se llamaba así. Asalto. Se llamaba asalto y se hacía en una casa de familia, generalmente de las 8 de la noche hasta las 10, 11, era así. Y bueno, uno que pasaba música en el tocadisco. Totalmente, claro, siempre había un responsable. Sí. Y bueno, la conocí ahí en la casa de Estela Cabrera. Ajá. ¿Te acordás de Estela Cabrera? Que el papá era el relojero ahí al llegar a Cruz Rivadavia. Bueno, sí. Gloria vivía cerquita. Bueno, ahí fue el primer flechazo. Y bueno, de ahí empezó la historia. Toda la vida juntos. Tenés una... Pusiste palabras muy sentidas respecto de tus nietos. Háblame de ellos. Y bueno, los nietos... ¿Qué abuelo te puede hablar mal? Son hermosos, son igual que los hijos, todo amor, todo dulzura. Escuchaba una abuela el otro día que decía, a modo de broma, decía, lo bueno que tienen los nietos es que vienen, te divierten, te hacen feliz, después se van a la casa. Totalmente. Claro, esa es la diferencia con los hijos, claro. ¿No es cierto? El tiempo que pasa con uno es todo amor, toda alegría, todo disfrute. Sí, son hermosos, es algo sensacional. Y ahora me estoy dando más con la grande. La grande, Martina, yo dije 16, Martina ya tiene 17, tiene el núcleo de amigos acá, así, mirá, que por lo tanto sale a bailar acá, hizo su grupo. La he visto que está a veces, ¿sí? Sí, va al negocio, me ayuda. Justamente como Florencia, ella te sigue, te acompaña. Totalmente, Florencia es algo... Digo, Florencia, porque donde hay un... Sí, está ella, sí, esta es tremenda, papera 100%. Papera 100%. Tito dice este mensaje, es un gran tipo, mi viejo, eso lo dirán tus hijos, quienes te conocemos, quienes te cruzamos todos los días, y te podemos decir que sos un tipazo, quienes te vemos caminar las calles de nuestro pueblo día a día,
con ese humor que admiramos. Cuando te veo caminar junto a tu esposa, Gloria, me producís una imagen de felicidad familiar hermosa. Qué lindo escucharte, querido Tito. Un saludo grande para vos y toda tu familia. Es Coco Castelar. Pero bueno, Coquito es una maravillosa familia, una bellísima persona, sí, realmente. Bueno, un ser muy querido, caramba. Sí, sí, sí. Coquito es un personaje hermoso en Navarro. ¿Sí? Te habrás dado cuenta que hoy madrugué. Aquí estoy desayunando para escuchar a esa persona tan agradable y con su simpatía de quien estoy hablando, es de Tito Astigiano. Le mando un fuerte abrazo. Recuerdo lo lindo que la pasamos cuando éramos vecinos de trabajo. Los 24 de diciembre Tito organizaba el brindis, entre ellos Negrita de Charri, Gladys Ríos, Toto, Silvia, Miguel, Marta, Gloria y Bebita. Y perdón si olvido, era hermosa esa época, gente con tanta alegría. Un fuerte abrazo para Tito y su familia, dice Silvia Vega. Ay, un beso grande, Silvia. Sí, yo estaba hablando de Toto. Hermosa, claro, hermosa chica, hermosísima, sí, la pasábamos muy bien realmente, éramos muy compinches como vecinos. Muy qué persona. Lindo escucharles siempre y hoy ver a mi padre ahí. Un beso grande para todos los integrantes del equipo, ese Flor Lorencia. Qué raro. Buenos días, equipo. Un saludo para Tito de parte de la familia Tognini, dice Liliana Felipetti. Ah, bueno, muy buena gente. Sí, son clientes también. Sí, ellos son muy buena gente. Sí. Te admiro tanto, abuelo. Sos mi ejemplo a seguir. Te amo, Martina. Bueno, Martina, me vas a hacer llorar, hija, querida, mi amor. Qué lindo. Un gracias, beso enorme, hija. Y un abrazo para Tito, que siempre está. Lo queremos, Lili Urdanavía. Bueno, gracias, Lili. Besito para vos. Gracias. Qué linda la historia de vida, Tito. Cómo olvidarse de Almi. Sos una gran persona. Cariños para vos y tu familia de parte de Silvia Garzoni. Bueno, Silvia, siempre presente vos también, ¿eh? Gracias. Tito, amado por cientos de mujeres, entre ellas yo, excelente persona que se destaca por serlo. Beso grande, te quiero, dice Raquel Ibarra. Ah, bueno, Raquel, qué personaje hermoso. Besito grande, Raquel, sos hermosa. Tito, un saludo para la gente de la radio, para quien está hablando, Miguel de Flores. Es un oyente que tenemos que siempre escribe, Miguel. Mira, de Flores. Sí. Ajá. ¿Qué te gustaría decir que no hayamos sabido preguntarte? Acá hay un mensaje, Clau, a ver si chequealo, si es para Tito. Por favor, un audio. ¿Qué te gustaría decir que te haya preguntado? No. Bueno, nos quedó hablar del Instituto San José. Ah, bueno. Sí. Muy joven, fui presidente de la Escuela Especial 501. Sí. Gloria era maestra, recién se iniciaba. Éramos novios. Y bueno, y como siempre faltan las cooperadoras, bueno, integramos una gente hermosa ahí en ese entonces, mucho trabajo, Alfredo, muchísimo trabajo, había que recaudar dinero, convocábamos gente, hacíamos grandes cenas, sí, Alfredo, sí, gente que se acercaba. Bueno, ya te digo, lo que trabajaba Marisa Malfil, el personal docente hermoso, las chicas dispuestas. Bueno, y gracias a Dios, tuve la suerte de inaugurarlo. Con el nuevo edificio. El nuevo edificio, sí. En la época de los militares. Sí. Con Alberto Yaregui y no recuerdo quién era el gobernador. Sanjén, sí, tenés razón. Exactamente, Sanjén, exactamente. Sí, y bien el gobernador en ese momento. Sí. Y el ministro de Educación, sí, tengo fotos eso. Las fotos están en el colegio, sí. Y sí, en el sí. San José también, mucho tiempo. Y en el San José me convocó la señora de Satumino de Albano, que es querida, una maestra de séptimo, hermosa mujer, la amo mucho, un beso grande, señora Elsa, que seguramente la debe estar escuchando. Usted sabe el cariño que le tengo. Bueno, me convocó, mis hijas estaban en el instituto, bueno, y formamos la comisión, la cooperadora de padres de familia, y también, Alfredo, hicimos un montón de obras, Alfredo. Con gente hermosa, Alfredo, nosotros llegamos a sacar con Juan Carlos Rosselló, el querido Juan Carlos Rosselló, un crédito personal en el Banco Nación. Ya. Alfredo, eso lo hicimos nosotros. Crédito personal. Crédito personal en nosotros, el Banco Nación. Trabajábamos, las chicas que generalmente había muchas chicas formando la comisión, muy trabajadora, Alicia Córdoba, ya te digo, Juanita Gisi, Elsa Ribeiro.
era, no quiero olvidarme de alguien, ¿no? Porque seguramente me voy a olvidar porque era muchísima. Vos sabés que nosotros hacíamos reuniones, Alfredo, los días miércoles a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, ¿sí? En un salón del instituto, ¿no es cierto? Generalmente el primer tiempo van todos, ¿no? Ya después la gente se va borrando. ¿Vos sabés, Alfredo, que nosotros tenemos que hacer la reunión, las puertas abiertas, de la cantidad Qué de bueno. gente que convocábamos? Me gustaría que algún día invitaras a alguno de los integrantes, sí, que vas a ver que te van a decir exactamente lo mismo. Hicimos un montón de obras que han quedado, ¿eh? María Tierno y Quique y Nico Bárcena quieren saludar especialmente a Tito. Bueno, un saludo grande para ustedes, muchas gracias, un beso. Tengo dos audios, vamos a escuchar el primero. Hola, Alfredo, mandale un gran saludo, buen día para Tito, de parte del chino, que me vio que de chiquito va a andar en la calle. Un gran saludo. No, Gómez, besito, sí, chinito, gran persona, gran personaje, chino, un abrazo muy grande, querido. Y Mabel Parra dice esto. Quiero saludar al personaje que tenés ahí, decirle que lo amo. Bueno, vos sabés que tengo un problema con ella, porque le propuse casamiento y me dijo que no. Sí, Gloria estaba de acuerdo y ella me dijo que no. Es hermoso, un besito grande, te quiero con toda mi alma vos también. ¿Me haces una pregunta vos a mí? ¿Cómo no? ¿Qué te falta hacer en la vida? Seguir viviendo y disfrutar y dejarme sorprender. ¿Sos feliz? Sí, muy. Muy feliz. ¿Así como estás? Sí, muy. Bueno, vas a dar un paso muy importante. Voy a dar un paso importante y estoy totalmente convencido y feliz por eso. Es el momento. Es el momento, exactamente. Me alegro por vos, gracias, te mereces. Sos muy buena gracias, persona. Gracias, querido Tito, gracias. Sos buena persona. No dije yo, pero también tengo una gran admiración por vos, por tu familia, un gran cariño. Lo sé, Tito, lo siento. Tito, querido, ¿a quién vas a proponer para este espacio? Ah, un amigo, un amigo que tiene mucho para contar, Walter Llorente. Walter Llorente. Muy buena persona, excelente, excelentísimo amigo, y tiene mucho para contar. Es un libro abierto realmente, es para escucharlo. Genial. Es muy interesante. ¿Cómo la pasaste? Excelente, como los veo acá, los veo felices a ustedes y bueno, eso es lo importante. Muchas gracias por tu presencia, un abrazo a todos y cada uno de los integrantes de tu querida familia, que son muy cercanos para mí, y gracias. Gracias, Alfredo, hermoso, la pasé muy pero muy bien, muy bien y relajado. Muchas sobre gracias. Todo, a vos. Tito Astegiano, el protagonista de la mañana. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio.